Neste momento, temos, finalmente, as perguntas dos senhores juízes, da senhora juíza, para as partes e para a Comissão Interamericana ou indicação de alguma prova ainda, ou argumentação extraordinária quanto a algum ponto. Pergunto ao juiz Patrício Pasminho Freire se deseja formular perguntas. Com a palavra. Muy buenos días. Gracias, señor presidente. Quisiera únicamente consultar al Estado, si es que es posible, nos puedan proveer esta información. Si o consta en el expediente, nos la ratifiquen. Si se puede identificar los informes de inteligencia previos que sirvieron para la organización de del operativo en la zona. Si hubo un registro de las decisiones adoptadas en la instancia de coordinación y dirección de ese operativo, así como registros y reportes de los resultados que se elaboraron luego de la operación. Eso no necesariamente tienen que responder, sino ojalá en el informe de fondo. Gracias, señor presidente. Muito obrigado, juiz Patrício Pasminha. Pergunto ao juiz Raul Safaroni, por favor, com a palavra. Simplemente no para ser respondido ahora, sino a través del señor embajador. Me gustaría saber, respecto del ciudadano procurador del Estado de México, si se ha contemplado en la investigación la posibilidad de responsabilidad culposa de los mandos. Culposa o negligente, quiero decir. Sí, muchas gracias. Perdón, con su permiso, señor presidente. Primero, en relación con la parte de informe de inteligencia previa. Se tienen en el expediente pues, las diversas partes informativas de la policía en su momento. No hay un informe, al menos yo no conozco algún informe de inteligencia como tal previo para llevar a cabo el operativo. Sí es importante tal vez aclarar que un operativo de esta naturaleza ha sido inédito en el Estado de México. Un operativo, en efecto, un operativo masivo con esa cantidad de elementos de la policía y, por supuesto, respecto de la cantidad de detenidos que hubo en ese mismo momento, requirió algunas decisiones que son tomadas en el ámbito policial estratégico y otras en el ámbito policial táctico. El estratégico que tiene que ver tal vez con el diseño de carácter general que lleva a cabo el mando o coordinador y el táctico que es el que ejecuta en ese momento en campo, en el lugar en el que tiene que llevarlo a cabo. Hay que distinguir, creo que con toda puntualidad, un régimen de facultades expresas, en donde ciertas autoridades tienen el diseño estratégico, otras autoridades la ejecución o el diseño táctico para esa ejecución y otras la responsabilidad de simple y llanamente haber ordenado que el operativo se llevara a cabo, sin que esto necesariamente implicara, por supuesto, una estrategia, como ya se ha mencionado, en el sentido de causar daño o llevar a cabo violaciones de derechos humanos. En cuanto a la responsabilidad culposa, el delito... Perdón, señor presidente. Debo entender entonces que esa es la respuesta que ustedes brindan al pedido, o van a remitir alguna cosa adicional. ¿Remitir qué, perdón? Yo he hecho alguna solicitud de información. La respuesta que usted me acaba de dar es la respuesta a mi pedido. Buscaremos toda desde luego en el expediente todos esos reportes de policía y todos los informes que pueda haber que hayan motivado el antecedente. Sí, señor. Respecto a la responsabilidad culposa, comentarle, el delito de tortura en sí mismo es un delito de carácter doloso desde el punto de vista como nosotros lo hemos manejado, más aún en lo que tiene que ver igualmente con la comisión por omisión. De acuerdo con la descripción típica, es aquel que teniendo la posibilidad o conociendo precisamente que se está llevando a cabo un
acto de esta naturaleza es omiso en impedir que se lleve a cabo este delito o esta conducta. Es importante señalarlo, puesto que dentro de todos los procesos de investigación que hemos llevado a cabo y dentro de los procedimientos penales principalmente, nos hemos enfrentado desde luego a apelaciones, amparos, amparo figura que ustedes ya de alguna forma han de estar familiarizados dentro del orden jurídico mexicano, que lleva el amparo directo, el amparo indirecto, en fin. Finalmente, a la respuesta concreta, no hemos considerado una responsabilidad culposa dentro del delito de tortura en particular. Sí, señor. Por favor, completa lo que... En relación con la solicitud del juez Pazmiño, también señalar que ya en la contestación el Estado ha enviado anexos sobre específicamente sobre el expediente de la Suprema Corte, en donde podrían existir alguna información respecto de las decisiones que se tomaron, pero con todo gusto también hacemos la búsqueda adicional. ¿Algo más? Juiz Elizabeth Odio, juiz Humberto Sierra Porto, por favor, con la palabra. Gracias, señor presidente. Cuando se presentan los alegatos, se encuentra uno con que aparentemente hay una radical forma de ver, de manera diferente de ver los hechos de este proceso. Y yo quisiera una precisión. Los representantes de las víctimas me dicen, no hay ningún condenado por este hecho. Y ustedes dicen, y me citan unos números, es de personas involucradas, investigadas, que están dentro de un proceso de investigación desde hace 12 años, ¿es a eso a lo que se refieren? Gracias, su señoría. Tal vez aclarar el punto en efecto. Estas 52 personas a las que he hecho referencia son personas imputadas, son personas respecto de las cuales se ejercitó acción penal. En el sistema de justicia mixto inquisitivo que anteriormente regía en México y que es aplicable al caso por la fecha de comisión de los hechos, se les llamaba probables responsables. Al ejercicio de la acción penal se le denominaba la consignación que se llevaba a cabo ante la autoridad judicial. En efecto, no tenemos hasta este momento una persona condenada por alguno de estos delitos. El único caso en donde se obtuvo una sentencia de condena fue en el delito de actos libidinosos, en la primera etapa de consignaciones y de investigación que se llevó a cabo, y sin embargo, en juicio de amparo, se revocó esa sentencia de condena por una de libertad, fundamentalmente por atipicidad de la conducta, que fue lo que señaló en su oportunidad la autoridad judicial. En cuanto a los que tenemos actualmente sujetos a proceso, de estos 52, como he comentado, varios de ellos han obtenido su libertad bajo criterios judiciales diversos, algunos por atipicidad de la conducta, unos en juicio de amparo, otros en diversas apelaciones, y tenemos 18 policías que siguen sujetos a proceso. Continuamos dentro de la secuela procesal correspondiente. Yo creo que no podemos hablar de manera tajante sobre un tema de impunidad mientras los procesos penales estén sustanciando, toda vez que se encuentran subyúdice la situación hasta ese momento. Lo cierto es que dentro de todo ello y en el sistema de justicia inquisitivo anterior, se han desahogado más de 200 testimoniales de diversos policías, mandos, los partes informativos correspondientes por parte de los mandos policiales, de los coordinadores, las entrevistas que se han llevado con diversos testigos. Uno de los obstáculos que se tuvo en algún momento, que gracias, digamos, ya ahora a una mayor participación de los representantes de las víctimas, igualmente hemos logrado superar, ha sido que muchos de los testigos, por lo mismo, por la situación en la que se llevó a cabo todo el operativo, pues no habían querido rendir su declaración ante el Ministerio Público y eventualmente ante el juez, a veces por temor, a veces por desidia o por diversas causas. Lo cierto es que ya se lograron muchas de estas testimoniales, que ya se lograron superar varias de estas partes. Ahora, actualmente estamos todavía en respecto de estas personas que comento, 18 policías y 11 médicos, estamos en la parte de instrucción,
encareos procesales de carácter supletorio, dado que no se han presentado por razones que se entienden las víctimas, y eso significa establecer alguna o nombrar alguna persona que lleve a cabo el careo de manera supletoria para efecto de superar las contradicciones que pueda haber en declaraciones respectivas. Llegando a la parte de cierre de instrucción, se estará a la espera de la sentencia correspondiente. A ver, hablemos un poquito de eso. Desde la perspectiva probatoria, ¿cuál es la principal dificultad para concluir estas investigaciones? Porque debe ser serio, de todas maneras estamos hablando de más de una década y no ha habido ninguna condena, lo cual significa pues que es discutible la concepción que se tenga de impunidad en las condiciones que usted está señalando. Sin embargo, por las declaraciones de las víctimas, y en este caso digo víctimas porque han sido reconocidas por el Estado, hablaban ustedes de, o sea, hablaba de cierta dificultad para dar declaraciones identificando quiénes eran las personas que habían cometido los hechos que ellos estaban denunciando, las graves actos de violencia de todo tipo. Sobre ese particular, ¿hay identificación, hay nombres y apellidos dentro de ese tipo de declaraciones o como por las circunstancias en que se producen los hechos ha sido difícil este punto? Lo digo para efectos de me imagino que habría una gran dificultad probatoria en este tipo de procesos, pero quizá las alegaciones sobre la manera de entender probatoriamente este tipo de acusaciones cuando se trata de delitos contra la mujer y el valor que se le da al testimonio, me imagino que será un elemento de juicio interesante, importante y necesario para lo que están haciendo. Un poco, por favor, cuéntenos sobre esto. Su señoría, lo ha sido, en efecto, tal como usted lo señala. En el contexto del operativo y como los narraron las víctimas a la hora de sus intervenciones, ellas fueron sometidas de tal forma que les taparon la cara incluso con sus propias prendas de vestir, de tal forma que no estuvieron en condiciones de poder identificar directamente a sus agresores. A partir de esta narración y por supuesto de recabar igualmente los testimonios ya ahora de muchas de las personas que estuvieron en el mismo camión y que también estaban tapados de la cara y no estuvieron en condiciones de poder identificar a los autores materiales de estas vejaciones y abusos de carácter sexual y de tortura propiamente, pues acudimos a las fatigas de la policía, esto es a los reportes en donde se indica qué policía se encontraba, qué elemento policial se encontraba en cada uno de los camiones. Y a partir de ello fue posible precisamente llevar a cabo una consignación, un ejercicio de la acción penal en la modalidad de omisión, de comisión por omisión. Es decir, aquel policía que está viendo a su propio compañero llevar a cabo un acto de tortura y es omiso en impedir que se lleve a cabo ese acto de tortura, de todos con todos. Pues de una forma tal en la que vemos todos una participación de todos estos elementos policiales dentro de la comisión. Pero, eso es respecto de la responsabilidad penal. ¿Se han establecido sanciones por responsabilidades administrativas? En una primera etapa, así es, señor, se dictaron 36 infracciones, sanciones administrativas que consistieron en diversos castigos, estos llevados desde la amonestación pública hasta algún caso al menos de destitución e inhabilitación. Pero sancionados efectivamente un determinado número de policiales. 36 elementos de la policía. Muy bien. A los representantes de las víctimas sobre este punto nos comentaban que existía una práctica en la manera como se presentaban las denuncias, que era al no presentarse adecuadamente significaba la imposibilidad de seguir adelante o una eventual nulidad en la investigación. ¿Por qué no nos explican un poco más sobre este punto? Es decir, algo así como que el Estado formalmente inicia, presenta las acusaciones, pero al no presentarlas adecuadamente, lo que está generando es una impunidad por una eventual nulidad. Sí, señor juez, efectivamente. Solo recordar que el Estado habla de una victoria de la imprescriptibilidad de la investigación de la tortura. Eso no es una victoria de la Procuraduría, es una obligación de los Estados. Efectivamente, la Procuraduría Estatal acusa
por primera vez en 2011 a varios agentes estatales. Respecto de varias acusaciones, se niegan las órdenes de aprehensión y el juez le da a la Procuraduría 90 días, que es el término que establece ya el Código Procesal para perfeccionar la acusación, es decir, corregirla. Y la Procuraduría en más de una ocasión se ha excedido en ese plazo, poniendo en riesgo absoluto esas por lo menos 10 acusaciones, y respecto de varios médicos, varios ya han sido absueltos por esa razón. Y lo de la investigación de jueces no han dicho nada. No, tengo que preguntarte si es cierto que hubo una represión, han dicho que hubo dos. Sí, una pregunta, si tienen el dato, ¿cuántos muertos hubo en este operativo? Que no nos queda totalmente claro. Solamente dos jóvenes ejecutados, ningún policía muerto. Muy bien. En el tema de la sesión preliminar, creo que es respondida pues muy contundentemente por la comisión, pero quisiera un poco algún pronunciamiento particular. Ustedes proponen una sesión preliminar, pero aceptan todo el cargo de fondo, y la sesión preliminar es para evitar que nos pronunciemos sobre el fondo. ¿Cómo es el tema? La razón por la cual el Estado presenta la excepción preliminar es porque conoce la jurisprudencia de esta honorable Corte, en el sentido de que una solicitud de control de legalidad únicamente puede presentarse a través de esta excepción preliminar. No hay manera de que el Estado mexicano solicite un control de legalidad si no se recubre por medio de la excepción. ¿Y para qué lo solicitan? Se solicita con el fin de que se evalúe, se determine la posible existencia de un error grave respecto a la seguridad jurídica del Estado en la falta de determinación de análisis del principio de complementariedad en el procedimiento llevado a cabo ante el sistema interamericano. Pero el principio de complementariedad, cuando no se agota, es para que no hay competencia de fondo. Es correcto. En primera instancia, el Estado mexicano presenta este argumento, pero es muy enfático en señalar, y se reitera actualmente, que para el Estado mexicano representa una gran utilidad que esta honorable Corte considere las medidas de reparación que ha implementado el Estado mexicano respecto del tema de fondo, muy en el sentido en el que lo ha comentado la Comisión Interamericana respecto al precedente del caso Tarazona Arrieta. Muy bien, y finalmente ya simplemente para los alegatos escritos, me gustaría un poco por parte de los representantes de las víctimas que insistan en dos puntos que me parece que merecen una precisión en el desarrollo, y es cuáles son los elementos, lo han dicho de alguna forma, de una manera un tanto dispersa, pero sería interesante concentrarse en ese punto, cuáles son los elementos que permiten afirmar por parte de ustedes que existía una estrategia claramente determinada por los mandos, por los directivos, por eventualmente el gobernador, no sé, por lo que lo dicen, pero no lo dicen, entonces díganlo claramente si eso es lo que efectivamente pretenden en sus alegatos. ¿Cuáles son esos elementos, datos que efectivamente pueden indicar que existe una responsabilidad de mando? Porque como lo acaba de decir el Estado, una cosa es solicitar que intervenga la fuerza pública para resolver un problema de orden público y otra cosa, que se realicen unas masivas violaciones de derechos. Son dos cosas totalmente diferentes, entonces en ese sentido sí vale la pena precisarlo. Y finalmente, también el punto relativo a una medida de reparación que tiene como propósito la creación de una organización de mujeres, porque se justifica, ¿por qué no los distintos entidades que tiene el Estado? Ya aquí se adelantaron algunos elementos de juicio, pero no deja de ser una novedad que sea una autorreparación o las condiciones para que se autorreparen ustedes a través de este derecho de asociación. Me parece muy interesante y novedoso de la manera como se está planteando, y valdría la pena tener todos los elementos posibles para poder pronunciarse sobre esta solicitud. En estos términos, señor presidente. Muito obrigado, juiz Humberto Sierra Porto. Passo a palavra ao juiz Eduardo Villagrossi, por favor. Gracias, señor presidente. Tres preguntas o información que quisiera me la precisaran por escrito.
No, no ahora. La primera se refiere a mi ignorancia. La segunda también, en el sentido de que no me ha quedado claro, fíjese, cuáles son los hechos que el Estado reconoce. Yo veo que hay ciertos límites, territorios dentro de las palabras, por así decirlo, que parezca contradictorio, que no logro cuajar adecuadamente. Eso me gustaría hacer por escrito, que sea la última palabra del Estado al respecto. La segunda es también por ignorancia, digo, porque, y es simplemente porque quisiera saberlo. Si hubo, esto es para la, también para la representante de las víctimas, si en relación a los médicos hubo alguna acción del colegio médico, del órgano gremial, por falta ética, que son investigaciones que se hacen al margen de la cuestión jurídica, al margen del ejercicio de la acción jurisdiccional del Estado, sino que lo hacen las entidades profesionales, que a veces son reconocidas por el Estado. Desconozco la legislación al respecto, si me pudieran aportar algo sobre el particular, y si se hizo algo al respecto, y si hicieron ustedes o el organismo profesional pertinente. Y la tercera es también una información en dos fases. Una es sobre las normas de responsabilidad política que regían respecto del Estado. Y dos, si se desencadenó, si se incoó alguna acción sobre la responsabilidad política. No la responsabilidad penal ni la responsabilidad civil, la responsabilidad política. Esto existe en algunos países, que es también al margen de lo que se establezca en el ámbito penal o en el ámbito civil o en cualquier otro. Me gustaría esas informaciones. Y como digo, normas y hechos. Gracias. Muito obrigado, juiz Eduardo Villagrossi. Eu gostaria também que se esclarecesse melhor na parte escrita, nas alegações finais escritas, um dado sobre quantos agentes, afinal, participaram da operação em San Salvador Atenco. Não? Creio que o Estado pode nos trazer estes dados e, em aquele momento, quantos eram os manifestantes efetivos, quem realmente estava na manifestação. Também sobre a preparação de corpos policiais para acompanhar protestos sociais. Né? Acompanhar não quer dizer reprimir, haja vista ser direito de associação, de reunião, que evidentemente são direitos também protegidos como direitos humanos. Né? Dessa mesma forma, gostaria que, nas razões finais, se pudesse abordar um pouco neste sentido, embora entenda que o caso nos chega sob ótica da violência, da perspectiva de gênero também, enfim. Mas esse direito coletivo à reunião e a associação talvez mereça uma reflexão. E, finalmente, me pareceu muito importante aqui da audiência um aspecto quanto ao avanço normativo que se tem efetivamente conseguido e quais os dados positivos deste avanço, né? Esses dados me parecem muito importantes porque, às vezes, nos sistemas de civil law ou do direito legislado, nós temos, em muitos cantos, leis perfeitas e falta de execução, ou falta de acompanhamento da execução, ou falta de supervisão. Então, esses aspectos creio que poderiam
ser também explorados nas alegações finais escritas. Nenhuma pergunta mais. Agradeço a todos e todas as pessoas presentes. Antes de encerrar esta audiência pública, gostaria de recordar às partes que, em conformidade com o disposto no ponto resolutivo 14º da resolução do presidente de 18 de outubro de 2017, os representantes, o Estado e a Comissão Interamericana dispõem de prazo até o dia 17 de dezembro deste ano para apresentar suas alegações finais escritas e suas observações finais escritas, respectivamente, sobre a exceção preliminar e eventuais questões de mérito, reparações e custas, sempre recordando que este prazo, particularmente, é improrrogável. Finalmente, gostaria de agradecer a todas as pessoas presentes, especialmente as representações das vítimas, a valorosa presença das vítimas, de todas as vítimas do caso aqui presente. Para nós é muito valioso que se possa dar voz a tantas pessoas que são agredidas. Vocês representam muito mais que a si mesmas, sabem disso, vimos pelas expressões, mas representam muito além do México, representam um continente que merece evoluir muito na atenção às mulheres, especialmente. Agradeço muito a representação do Estado pela forma também preocupada em resolver o problema, em valorizar a palavra das vítimas e de seguir adiante nas dificuldades que, evidentemente, todo o Estado tem, das forças que conformam todos os governos em nossos países. E, finalmente, agradecer a sempre precisa elaboração dos seus trabalhos à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Agradeço à senhora juíza, aos senhores juízes, também o trabalho dedicado, à secretaria, às nossas intérpretes antes saudadas, aos camarógrafos, fotógrafos, à imprensa que se fez presente e a todas as pessoas que acudiram aqui a esta sessão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Muito obrigado a todas as pessoas. Está encerrada a sessão. De pie, por favor, la Corte se retira.